Bueno, buenos días. En primer lugar, daros las gracias a los medios de comunicación que os habéis hecho presente para cubrir esta rueda de prensa. Estamos aquí para informar de la Semana del Mayor, que tendrá lugar del 23 al 29 de, al 28 de octubre de este mes. Como sabéis, estamos celebrando el día 1, celebramos el Día Internacional del Mayor. Y bueno, pues esta Delegación de Inclusión Social y Mayores se ha puesto en marcha recientemente. Es una nueva delegación que tiene como principal objetivo, pues, organizar actividades para nuestros mayores en ese programa especial del fomento del envejecimiento activo, ¿no? Y esa es la intención de esta delegación junto con el Instituto de Bienestar Social, a quienes desde aquí también aprovecho para dar las gracias a todos los técnicos y todo el personal del instituto, que a marchas forzadas están trabajando para que este año no nos quedáramos sin esa semana del mayor. Por daros algunos datos, pues puedo deciros que en la actualidad el 20% de la población es mayor de 65 años y para el 2050 se prevé que supere el 30%. Esto quiere decir que la esperanza de vida, que la tenemos en 82 años, cada vez es mayor. Y nuestros mayores necesitan calidad de vida. Para ello es primordial, de eso también nos va a hablar Ana Darbe un poquito, pues la actividad física y la actividad mental y especialmente evitar el aislamiento social, ¿no? Ese es el compromiso de esta delegación, hacer que nuestros mayores estén activos y tengan cierta calidad de vida en esos años de tercera juventud, ¿no? Como yo digo. Bueno, pues para eso hemos programado cuatro actividades que comenzarán el 23 de octubre con una charla formativa, taller, que nos va a dar Ana Darbe, como ya he dicho anteriormente, y ahora intervendrá ella. Después, el 25 de octubre, tendremos un viaje a Córdoba para visitar Flora, que es el mayor evento mundial de arte contemporáneo de flor cortada, de ornamentación floral. Y bueno, pues también decir que este 14 de octubre, el sábado, por primera vez Flora se desplazará hasta Palma del Río. Y tendremos la suerte de disfrutar aquí también un evento de Flora. El 27 de octubre, pues es momento para la fiesta, para el ocio, y haremos el tradicional concurso de paellas entre todas las asociaciones, la residencia de nuestra ciudad, tendrá lugar en la caseta municipal. Y ya el 28 de octubre, pues concluimos las jornadas con el segundo trofeo de dominó, Ciudad de Palma del Río, que se está organizando desde el Centro de Participación Activa, y con nosotros tenemos pues a Teodoro y a Francisco, que también nos van a hablar un poquito de este torneo. Sin más, le paso la palabra a Ana para que nos comente un poquito sobre su charla del próximo 23 y luego intervendrán Francisco y Teodoro. Muchísimas gracias también a los tres por estar aquí. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por contar conmigo para dar de estas charlas del día 23, que como veréis en los carteles publicitarios que van a salir ya mismo, pues lleva por nombre Motívate, Salud Emocional. Bueno, en concreto vamos a hablar precisamente de eso, de la motivación. La motivación es, bueno, aquello que nos mueve, que nos impulsa, que nos da ilusión y que nos hace que sigamos en movimiento y que sigamos teniendo, pues bueno, ganas de hacer cosas, de formar parte, pues, de la sociedad y de todas las actividades que se desarrollan en el pueblo. Precisamente en la edad adulta, en el adulto mayor, pues confluyen una serie de circunstancias que hacen que esa motivación se baje y que aparezca, pues, la temida ansiedad, la depresión, bueno, la soledad. Aparece la soledad, que es, bueno, que es un punto bastante importante para que aparezca esa desmotivación. Por lo tanto, en la charla vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de cómo seguir trabajando esa motivación, de qué cosas podemos hacer, qué ejercicios podemos hacer, pues para que sigamos formando parte, pues, de la sociedad y, bueno, y entender que aunque seamos adultos mayores, seguimos teniendo muchas cosas que aportar y muchas cosas que recibir de la sociedad. Así que os espero a todos el día 23, creo que a las 4:30, ¿verdad, Javi? A las 4:30 de la tarde, en el espacio joven, bueno, lo que es el cine, para llevar a cabo esta charla. Comentaros que va a haber al final una parte práctica, bueno, donde vamos a hacer que sea esta charla un poquito lúdica y que todos nos lo pasemos bien. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, pues le damos la paso a Francisco y a Teodoro para hablarnos del certamen de. Buenos días.
Nosotros pertenecemos al club de dominó de Palma del Río y vamos a recuperar un evento que ya se hacía antes de la pandemia y lo creemos interesante tanto para mayores como para jóvenes. Y el trofeo de dominó de Palma del Río, segundo, con muy buenos premios, es el 28 de octubre en el centro de, mayores de Palma del Río. Y aquí tenemos este cartel. Pone lo que cuesta la pareja de participantes, los premios a repartir. Y ya está, poco más, que se apunten muchas parejas y que levantemos este deporte que es muy bueno para la mente. Muchas gracias. Sí. Muy buenas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento pues la colaboración que ha tenido con nosotros, la atención que ha tenido y me ha encantado que Ana pues dijera cosas muy interesantes que van acorde con lo que nosotros vamos a organizar y es esa motivación. Es difícil ya las personas mayores de por sí, es difícil una motivación. Bueno, pues yo creo que fomentando este tipo de juegos en los cuales pues se entremezclan el diálogo con la capacidad también de memoria, pues es muy importante para estas personas cuyo ocio pues está un poco trasnochado. No se sabe dónde ir, qué hacer, y entonces, pues nosotros, siguiendo una costumbre que tenemos o hemos tenido, porque Francisco ha sido presidente del club de dominó, y siempre ha fomentado y le ha gustado mucho la práctica del dominó. Entonces, hay una cosa que yo quisiera desterrar, porque la juventud, desgraciadamente, no sé si será desgraciadamente o no, pero la verdad es que no atrae, no es atractivo para la juventud. Y se oyen palabras como decir que es un juego de viejos. Mira, a mí la verdad es que me desagrada un montón escuchar esas exclamaciones, ¿no? Que es un deporte de viejos. Es un juego atractivo en el cual en el momento que uno encaja y aprende las reglas y las normas, pues es estupendo. Y ya voy y finalizo diciendo que es cierto que esa motivación pues la tenemos que poner. Y si colaboran personas y entidades como en este caso, pues mucho, mucho mejor. Así que animar a todo, en Palma se practica mucho el dominó, hay excelentes jugadores, entonces les animo a todos los bares y a todos los círculos donde se practica el dominó, pues les animo a que participen y un día de convivencia en el cual pues comeremos todos juntos, charlaremos, dialogaremos y pasaremos un día muy bueno de convivencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues para concluir, invitar a todas las personas mayores, especialmente de 65 años, a participar de este programa de actividades que hemos organizado desde el Instituto de Bienestar Social y desde esta Delegación de Inclusión Social y Mayores, porque es vital que para que estas actividades tengan sentido, pues que tengan un buen aforo, ¿no? Una buena representación de nuestros mayores. Quisiera también aclarar que para el viaje a Flora, a Córdoba, las inscripciones están abiertas desde hoy viernes hasta el viernes 20 de octubre, aquí en la Oficina de Turismo, en Santa Clara, y también llamando por teléfono al teléfono de la Oficina de Turismo. Decir también que el segundo trofeo de dominó de Palma del Río, es importante aclarar que la inscripción son 40 euros, pero por pareja, es decir, sería 20 euros por persona. Y bueno, pues la verdad es que lo han trabajado bastante, hay más de 1.700 euros en premios repartidos en 10 premios, ¿verdad? Entonces el atractivo yo creo que también es importante, después hay una paella gratis también para todos los asistentes. Nada más, daros las gracias por vuestra asistencia, de nuevo otra vez a los técnicos del Instituto de Bienestar Social que están a marcha forzadas trabajando para que esta semana tenga lugar, a Teodoro, a Paco y a Ana Darbe por acompañarme en esta mañana
y por supuesto a todas las asociaciones que en Palma del Río trabajan de la mano de nuestros mayores, ¿no? Hablamos de Balceime, hablamos de Cruz Roja, las dos residencias, a todos ellos, a tantas asociaciones de baile, de flamenco que están trabajando con nuestros mayores, pues decirles que ese es el camino, ¿no?, para tener ese programa de envejecimiento activo del que tanto se habla. Actividad física y mental y sobre todo evitar siempre el aislamiento social. Pues nada, muchísimas gracias y esperemos que disfrutemos esa semana de octubre con nuestros mayores. Gracias.